El día de hoy, en la Enciclopedia Gigántica, conoceremos un poco más sobre Betelgeuse. Su primera aparición fue en Monster Hunter World. La especie es Wyvern Volador. Existe una variante de Betelgeuse llamada Betelgeuse Magma. Betelgeuse es uno de los primeros enemigos invasores que pudo encontrar la Quinta Flota después de los sucesos ocurridos por el movimiento de Zora Magdaros por el Nuevo Mundo. Betelgeuse es un Wyvern volador muy agresivo y territorial, capaz de atacar a bestias mucho más grandes y poderosas que él. Su nombre en japonés es Betelgeuse, el cual proviene de Betelgeuse, la mayor de las estrellas rojas en el firmamento, seguramente relacionado con su color cuando se enfurece. Betelgeuse posee unas alas de gran envergadura con una forma muy peculiar, las cuales se extiende de manera horizontal. Además, se caracteriza por su lomo cubierto de enormes escamas en mosaico. Su cabeza de color oscuro es relativamente pequeña y su hocico es achatado, mientras que su cola acaba en una especie de aguijón. Muchos eruditos, cuando lo encontraron, pensaron que podría tener una relación filogenética con Ceregios, pero eso está en estudio. Este Wyvern volador es invasor y puede encontrarse a lo largo de todo el Nuevo Mundo. Muy territorial, atacará a cualquier cosa, monstruo o cazador que encuentre dentro de su territorio. Es conocido por cazar lanzando escamas explosivas mientras sobrevuela su presa. Su dieta es principalmente pequeños y grandes herbívoros, por lo que donde sea que se encuentren estos animales, estará Betelgeuse al acecho. Betelgeuse suele habitar en zonas elevadas, pero los cambios producidos en el territorio por Zora Magdaros lo obligó a buscar nuevas zonas de cacería. El rasgo más distintivo de Betelgeuse es su capacidad para arrojar escamas explosivas. Estas escamas especiales se crean al solidificar sus fluidos corporales. Estos fluidos corporales provienen de glándulas explosivas o fusibles que se encuentran dentro de su cuello y cola. Estos fluidos se enfrían cuando entran en contacto con el aire exterior, antes de comprimirse y solidificarse, convirtiéndose en las escamas explosivas que todos conocemos. Mientras las escamas estén en el cuerpo de Betelgeuse, son estables, pero una vez que están afuera, son inestables y explotan con facilidad. Si se estimula o se dejan oxidar por el oxígeno ambiental, explotarán, dañando severamente cualquier cosa atrapada dentro de la explosión. Betelgeuse lo sabe y golpeará directamente las escamas o rugirá para que exploten al instante. Uno pensaría que estas explosiones dañarían también a Betelgeuse, pero su caparazón grueso lo protege de tal impacto. Betelgeuse tiene alas gigantes en su cuerpo que le permiten volar grandes distancias. A diferencia de otros Wyvern voladores, apenas agita sus alas mientras se eleva por el cielo, por lo que es menos probable que la presa lo escuche venir. También se sabe que usa sus alas para ayudarlo a caminar y atacar a otros monstruos, como por ejemplo diablos. Esta forma de volar es muy rara en la naturaleza, por lo que los eruditos del gremio están estudiando esta característica para descubrir patrones evolutivos con los demás Wyvern voladores, como por ejemplo Ceregios. Se ha observado que puede arrojar escamas explosivas mientras vuela, lo que lo convierte en un peligro para cualquier criatura en la superficie. Al cazar o enfrentarse a un enemigo, se sabe que el cuerpo de Betelgeuse brilla intensamente. Mientras brilla, sus glándulas explosivas funcionarán a su máxima capacidad y producirán constantemente fluidos corporales, haciendo que sus escamas explosivas caigan de su cuerpo con mayor frecuencia. En este estado explosivo, las escamas de Betelgeuse se volverán anaranjadas y explotarán inmediatamente al tocar el suelo, haciéndolas más mortales que nunca. Betelgeuse entra principalmente en este estado cuando caza.
ataca una presa desde las alturas y luego se lanza hacia ella haciendo explotar sus escamas. Como las mandíbulas de este Weaver no son muy fuertes, dejará que alguna de sus escamas exploten cerca del cadáver para poder ablandar su comida y alimentarse mejor. Al igual que Rátalos, Baseljuice es capaz de exhalar fuego por la boca, pero carece de un saco de fuego, por lo que no lo puede hacer constantemente. En lugar de un saco flamígero, especial en sus pulmones, Baseljuice usa una glándula explosiva que se encuentra en su boca para poder exhalar fuego y dañar a sus enemigos. Su reproducción es un misterio. No se han encontrado zonas de crianza o nidos de Baseljuice en el Nuevo Mundo, pero la investigación continúa. Sí se sabe que la cantidad de Baseljuice en un área es limitada, por lo que es una bestia cuyo ciclo reproductivo debe ser muy extenso. Esperamos que los investigadores de la Quinta Flota puedan encontrar una respuesta prontamente. Ahora veamos a la variante de Baseljuice, denominada Magma. El Baseljuice Magma se diferencia de su contraparte porque sus escamas siempre están encendidas y brillando de un color naranja intenso como el magma. Sus escamas pueden volverse incluso más calientes y brillar de un tono morado, indicando que han llegado a su punto de mayor volatilidad. Es mucho más peligroso que un Baseljuice normal y su agresividad se compara con la de Devil Joe o Ryan. Solo se sabe de su ecología que prefiere los ambientes volcánicos y al parecer sus escamas poseen una estructura diferente a la del Baseljuice normal, lo que le confiere estas características antes mencionadas. Espero que le haya gustado esta enciclopedia del Baseljuice. En la próxima revisaremos a Nergigante. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl. Allí encontrarás todas las series que hemos hecho en el canal, desde el primer Monster Hunter hasta el último, además de todos los tutoriales, guías y videos de las series, la enciclopedia gigántica y las crónicas del gremio. ¡Bienvenido al Bushido Baby! ¡Ja, ja, ja!